Hola, hola amigos, amigas de redes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo, muchas bendiciones desde la capital de las semitas, el departamento de Morazán, San Francisco Gotera, la voz de El Embajador. Nos hemos trasladado, acá estamos sobre la segunda calle Poniente. Y pues hemos venido a visitar acá a nuestro amigo Chico, el de Clicksell y Tutti's Story. Dos locales que pues administran nuestros amigos. El Clicksell es de mi queridísimo Francisco y el Tutti's Store de su amada esposa, de Grace. Así que qué bueno, y pues los he traído acá. No es anunciarles la venta, sino que otra sorpresa. Pero pues vamos a visitar acá, a ver si por acá se encuentra nuestro amigo Francisco. ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo estás? Señor embajador, mucho gusto. Me quito el sombrero y disculpe que lo salude con ropa de trabajo, no. Pero eso es lo que pasa con el pobre, que tenemos que trabajar para comer. Pero fíjate que sí. Ahora hay una oferta. Sí, sí. Con 30 centavos, no, 34 centavos, oye. 34 centavos, 34, vamos a ver. Con 34 buena centavos. Buena ganga, pero 34 sí. Centavos, sí, sí. Te puede ganar 200 pesos. 200 pesos. 200 pesos. Y con 33 centavos, te puedes echar $100. $100. Y con, buena ganga. Con otros 33 centavos, te puedes echar 50 pesos. Si sumamos todito esto, se convierte en un dólar. En un dólar. Para eso viene San José. Ah, ahí está. Viene de la ermita Caserío Barbarroja, Cantón San José. Gracias al hermano Beto, que viene de Phoenix, Arizona. De la ermita del desierto, de vale. De la ermita del desierto. Sí. Mirá, dice: gran rifa, beneficio a la iglesia San José, Caserío Barbarroja. Primer lugar, $200. El número solamente, el costo de $1. Segundo lugar, $100 y el costo $1. Tercer lugar, $50. Entonces, si nosotros dividimos este dólar como los centavos que yo te puse aquí, no sale tan mal. $200 por 34 centavos, $100 por 33 centavos y $50 por 33 centavos. Ya tenemos para hacer cualquier cosa. Uno, para agarrar el contrato de trabajar en la mañana sin hacer nada y descansar en la tarde. Sí. Y podés asociarte vos con ese dólar, sí. Y ya tenemos un mes gratis sin trabajar. Correcto, correcto. También con eso puedes salir, sí, la cena navideña, sí, los cohetes, cualquier cosa. O sea, Francisco, que con un dólar tenés la opción de participar en tres premios. Tres premios. Tres premios, el de 200, el de 100 y el de 50. El de 50, sí. Dólares. Ajá. Esto, Francisco, tiene que ver mucho con la reconstrucción, ¿verdad? De la ermita de Barbarroja. Del Cerro Barbarroja. Barbarroja. Y gracias, como tú lo decís, al patrocinio de nuestro benefactor, el hermano Beto, de la ermita del desierto de Phoenix, Arizona, que le enviamos un fuerte abrazo porque él prácticamente los $350 que se van a rifar, Francisco, viene él, de allá. Es una donación del hermano Beto, de la ermita del desierto. Así que pues que Dios se lo multiplique. Al hermano Beto y a todos, sabemos que es un grupo de amigos que colaboran, ¿verdad? En la ermita del desierto, sí. Y hacen obras de caridad casi en todo Estados Unidos y México. Y esto sería la mejor bendición para el mes de diciembre, para cualquier participante de la rifa, para que pueda tener todo lo que pueda hacer con ese dinero. Y se hizo, bueno, se puso dinero así porque sabemos que la Julia ha venido a joder la cartera. Sí, cabal. Esa Julia ha venido brava. Sí, ha venido brava. Entonces, pero con la bendición de Dios, ¿verdad? Ya la tormenta pasó. Puede servir para todo. Sí, para puede, todo. Para cualquier cosita. Entonces, si alguien está interesado, véngase a Clicksell, véngase aquí con el embajador, véngase con la muchacha que trabaja en AMC. Y ahí en las redes sociales hay números, ahí están las listas. ¿Y qué más? Por un dólar podemos convertirlo en 200, $100, $50. Y con eso, el dinero que se va a hacer de esa rifa, completamos, nombre de Dios, lo que hace falta. O llegamos a formar una parte para terminar la construcción de esa ermita. Porque esa ermita los ha salido de ahí. Sí, pero ahí va. Francisco, el 2 de diciembre, si no me equivoco, la rifa, ¿verdad? Sí, hay suficiente tiempo pues para participar. Ah, sí, sí. Por favor, no se molote porque yo sé que la ansiedad de ese piso está con ganas. Otra cosa, Francisco, la invitación, pues sabemos de que hay amigas, amigos que siempre nos dicen, hey, vayan de mi familiar ahí, que le den los $10 y para participar en la rifa. Más que todo, no lo hacen tanto por ganársela, sino
por colaborar. Así pasó la vez pasada, Francisco. Sí, y lo hicimos en vivo, lo hicimos transparente, ¿verdad? Que, legal. Que ninguno de nosotros le sacó el premio. Fíjate que yo estaba diciendo, sí. Si yo me gano este premio, cierro por 2 semanas el Big Time y me agarro una buena vacación. Yo creí que iba a decir, lo voy a donar para que lo rifen otra vez. Sí, se puede, ¿verdad? Yo creo que una buena dinámica sería, Francisco, que los directivos familiares no participaran, ¿verdad? Para no sé, para hacerlo como más transparente, diría yo, ¿verdad? Para que haya los malos entendidos que dicen, siempre las rifas de las ganas, los mismos de ahí. Los mismos de siempre. No, pero fíjate sí. Que como la, esto es abierto. Sí, es abierto, sí, abierto. Sí, ahí es suerte. Ajá, ahí es bendición. Ay, sí, no podemos bloquear no. A. No hay forma de que se pueda decir que es procurar sí, o vengar. Sí. Si eso se hace en vivo. En vivo, y sí. Y los que se ponen ahí involucrados sí, son niños, sí. Son gente inocente. Sí. No hay, como dice, malas mañas. Sí. O ajá, de decirlo. Pero, nombre de Dios y el divino Señor, que logremos. Y pues el que se va a ganar el dinero, pues otra bendición. Sí. Y de corazón, gracias a los patrocinadores, gracias al embajador. Gracias a cada persona que se mete con una manito al corazón y pone un granito de arena. Todos los que nos han colaborado, Francisco, bastantes amigos, amigas en Estados Unidos. Ahorita tengo una listita aquí de los colaboradores que se han portado excelente. Creo que hasta aquí me he ido bien involucrado. Sí. Que es Don David, ha donado 100 pesos. Y Eddie González, otros 100 pesos. Y también, pero espérate, creo que este... Es de lo que dice el tiempo. Y ese es nuevo talonario, Francisco. Estoy viendo que el otro sí. ya se completó. Sí, pero sí. Este es de. Llegó hasta un nivel aquí, creo. Ajá. Espérame. Eso yo lo entregamos para la rifa. Sí, para la rifa. Sí, ese fue el otro. Aquí ese es nuevo. Solo creo que son los 20 pesos de Carlos Ramírez. Sí, sí. Juan Carlos, sí, Carlos Ramírez. Un fuerte saludo allá al área de California, mi querido Carlos. Aquí un. Agrícolas, ajá. Un señor Juan Carlos, que es electricista, dijo que él ponía mano de obra para hacer la mano de trabajo de electrónico. Qué bueno. Eric Barrios donó $5. Qué bueno. Y Chico dice con su suerte. Este está bonito. Ajá, sí. Chico no sé. Con su suerte. Sí. Estaba la Lotería Nacional de $500,000. Sí, sí. Yo, San José, vamos a rifarlo. Aquí está tu dinero. Sí, sí. Y me pongo yo y compro el ticket. Sí, sí. ¿Sabes cuánto gané? Sí. Gané $65. Gané los 35. Sí. Y me quedaron 30. Sí. Digo, con 20 para San José y 10 para mí. Eso. Y así es que el pueblo va con Chico y su suerte. Sí. Excelente, Francisco. Pero ahí vamos. Sí. De una forma a la otra vamos a sacar esta ermita adelante. Sí. Primero Dios, con la ayuda de Dios y de todos los amigos, amigas que nos han colaborado. Fuera del país y dentro del país, porque este proceso se inició hace varios años, Francisco. O sea, hay otros amigos que pues ya no los mencionamos, pero fueron los primeros que empezaron, ¿verdad? Mano de obra, que ladrillo, que cemento, así, a todos ellos el reconocimiento. Y nosotros que nos hemos sumado ya en los últimos meses, ¿verdad? Nosotros, sí. Dice cerrando el ciclo final, sí. Pero porque no los mencionamos, no quiere decir sí. Que no los agradecemos. Sí, claro, claro. La bendición va para todo sí. Mundo, todo que puso un granito. Y no piensen que no los acordamos. Sí, claro. Ahí hay familiares míos, sí. Hay amistades, hay sí. Tías, hay amigos, sí. Que son gente de ahí del caserío. Y hay un montón de gente que después dice, puchica, solo acierto, sí. No es eso. Pero vamos a hacer sí. Un día que solo para darle gracias a todo. Todo. Desde el primero. Desde la primera A hasta la Z. Sí, correcto. Para poder, sí. Para que todo el mundo vea que esté. Y ese día que la inauguremos. Todo el mundo está invitado. Sí, ahí correcto. No vamos a escoger a nadie. Sí. El que quiere acortar la cinta porque se asume en la fila y vamos a hacer un tráfico hasta sí. Llegar a ese cerro Barbarón. Sí, correcto. Para... Y de volada aquí al... Hacemos una chonguenga todo el día. Podemos ir a escalar, hacer montaña... ecoturismo. Entonces sí. Vamos a llevar la tinta y la cortamos sí. Arriba del cerro. Imagínate nosotros sí. Allá arriba. Entonces, Francisco, la invitación es a los amigos, amigas que se quieren seguir sumando y apoyando $10 los 10 números, va, si alguien correcto. Quiere comprarlo. Si no, pues ahí en la embajada, acá en tu local, pues allá con la amiga, con Rosita, ¿verdad? Pueden vamos a montar un número ahí, pues por cualquiera que quiera, ¿verdad? Sumarse a la causa. ¿Cómo sí. Está de caliente? Que sí. ya las ventas ya están grandes. Ajá, sí. Ya se vendieron. Bueno, ayer me trajeron esto y cuando la trajera
ya tenía yo una venta más o menos de dos listas. No, y es que mira, la ansiedad es buena, eso te iba a decir, es tentador, pues, por un dólar ganarse 200 pesos, ganarse 100, ganarse 50, o sea, ojalá me lo gane yo. ¿Qué culpa tengo yo? Francisco, mira, estábamos solos, pero la bendición siempre viene, siempre ya viene. Se nos llenó de clientes, mira, cliente, sí, ya. Así que te voy a ir dejando, hermano, y bueno, pues, el saludo. Bendiciones, y se le agradece un montón, y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y por formar parte de esto, que Dios lo multiplique a cada uno que ha puesto un granito de arena en esta obra. Excelente, Francisco. Para mí siempre, ¿sabes? Es un honor, es un orgullo ser parte también de este bonito proceso. Por eso Dios te va a bendecir y te lo va a multiplicar un montón de veces. Amén. Así sea. Excelente, excelente, brother. Felicidades, vaya. Nos vemos. Chao, chao. Vemos, Carpiño. Así que, amigos y amigas, pues así es como hacemos patria. Así como también nosotros colaboramos en la medida que sea posible. Siempre estamos colaborando pues con nuestra comunidad, y cuando se trata de cosas así, pues, que son bien importantes, bien relevantes, con mucho gusto lo hacemos. Definitivamente, siempre, créanme, es un compromiso grande. Así que, pues, por otra parte, pues, aprovechando la oportunidad, decirles que se está normalizando la recolección de basura, nada más y nada menos, precisamente aquí está Batallón, danos unas palabras. Yo sé que tú has andado metido de lleno en lo que es la recolección de la basura, aquí con un buen amigo también. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bien. Contame, Batallón, precisamente iba hablando de eso, y yo sé que vos has sido de los héroes, de los, vamos a decir así, de los machos, de los machotes que siempre han andado dándole. Yo te he visto en esos picas, tratando de mantener limpia la ciudad. ¿Cómo avanza? Tuvimos varios días varados porque estaba el relleno de Usulután cerrado. Contame, por favor. Sí, buenos días a tu persona, gracias por la oportunidad que nos das, por dar alguna explicación a los ciudadanos de Gotera. El asunto es de que los camiones están un poco malos, pero más sin embargo, pues, estamos trabajando de las 5 de la mañana, no está por saberlo, a 1 de la mañana del día de ayer, y a las 5 de vuelta arriba venimos de la planta ahorita. Ya está abierta, Batallón. La planta que acá local. Ah, aquí es local, correcto. Se nos presenta un problema que están pavimentando ese sector y no se puede pasar. Híjole. Entonces ya se nos hizo ese otro... Otro problema. Otro problema ahí que hay que esperar hasta mañana para poder subsanar, va. Pero más sin embargo, ahí vamos haciendo los esfuerzos para poder salir con esto. Pues se llenó la canoa. Hicimos un viaje por el lado de Jucuapa, una calle muy sacrificada. Sí. Hicimos... con un camión el día de antier, 8 horas de ir y venir a Usulután, bueno, con lo fregado de la calle, derrumbes y todo, pero así nos hemos esforzado, pero ya vemos de que es un riesgo viajar por ahí. Sí, sí. Y cómo se llama, pero la normalización ya viene pronto de esto, las modificaciones de horario también se van a cumplir, ya se está reparando el otro camión compactador que era de la municipalidad, y ahí vamos, trabajando para este pueblo que se lo merece tanto, que anochecemos y amanecemos ahí queriendo suplir, pero no se puede por los inconvenientes que se han presentado. Pues hay esfuerzos del consejo, del señor alcalde, de todo el área de aseo, pues es una encomiable labor que están generando, y es de más, no les puedo dar abasto, pero en eso estamos, y nos presentó eso el día de hoy, y un poco de paciencia, pues vamos a ver si podemos entrar por unas vías alternas para poder evacuar la basura en un carro pequeño, el compactador, para que pueda trasladar. El llamado ahí a la población para la calma, para que, pues, si no, la basura, pues a veces no hay que sacarla por la misma situación que está pasando. Sí, que tengan calma, porque quisiéramos cumplirle desde el momento, a ser espontáneos, pero desgraciadamente, pues, se nos presentan muchos factores. La basura es letal, pues, y calma, porque vamos a pasar, pues, porque sí me están llamando y las estamos atendiendo con todo respeto y dándole las explicaciones, ¿verdad? Sí. Y más por tu medio de que es una... Una ventana, digamos. Una ventana o una línea vista por muchos habitantes afuera y dentro del país. Y ahí vamos trabajando para subsanar esto, estamos haciendo esfuerzos. Pues. Ahorita es hora del día de almuerzo y desayunar, vamos. Sí. Queremos cumplir, pero se nos presenta eso ahí. Pues, es cierto. Y no, son cosas que Dios pone también. Sí. La calle va a quedar bonita y
hay que dar el espacio. Sí, hay que tener calma. Sí. Nombre batallón, mira, quizás me voy a atrever a felicitarles en nombre de la población, de la comunidad, al grupo que trabaja. Tú eres de los que sabes bastante de este tema. Has andado inmerso desde ya hace mucho tiempo y sabemos el trabajo que estás haciendo. La erupción musical de El Salvador. 17 años de servir en esa área, de servir de poblador primeramente. Y me pasaron al área donde a mí me gusta, que es manejar camiones, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso me distrae bastante en la calle, me gusta hacerlo, ese ha sido mi trabajo de siempre. Y pues felicitar al grupo de compañeros. Eso me refería. Porque no es fácil, ayer nos fuimos a la 1 de la tarde, venimos a cenar como a las 9 de la noche. Luego hasta la 1 de la mañana ponerle ahí. Cuando todos estamos descansando, está durmiendo, unos viendo televisión, ¿sí? Otros chupando, otros jodiendo. Pero no, nosotros sí. Vamos no, gracias. Haciendo este humilde trabajo, sí. Pero ventajoso para un pueblo, sí. Que hay que servirle. Sí. Así es que, ¿cómo se llama? Paciencia, que vamos a hacerle esto en nombre del señor alcalde y su consejo, pues hemos hecho esfuerzos pues para esto. Ya se rentó también un camión para poder subsanar, pero nos queda encerrado. Ese es el problema. Nos avisaron, sí. Y a las 5 de la mañana que nosotros llegamos a retirarlo, ya estaban esas inconvenientes ahí, ¿verdad? Pero como te digo, hay que tener paciencia. Y esto lo vamos a tener como juntos lo merece San Francisco Huetera, el pueblo que nos ha visto crecer la infancia y todo, y hemos visto todo, pues. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y hay que hacerlo. Excelente, batallón. Felicidades a ti y a todo el grupo que trabaja en eso. Son nuestros héroes. Sin ustedes tuviéramos una ciudad definitivamente puerca, como decimos. Cuídate mucho, hermano. Que Dios te acompañe siempre. Bueno. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Así que, mire, amigos, qué bueno, pues, de que también ahí... Ahí me llega, ya ve, estas mujeres en vez de esconder, de leer. Así que a ustedes también, mis amigos, mis amigas, siempre es un verdadero honor, un verdadero compromiso con nuestra comunidad, pues llevarles parte de lo que se está sucediendo a este tema de la basura. Ustedes saben, es un tema bastante complicado, delicado. Y pues gracias a la mayoría de la gente, de la población, porque también pues ha tenido calma, ha tenido paciencia, ha tenido tolerancia, ¿verdad? Porque cuando se trata de cuestiones así, créanme que es bastante complicado. Así que definitivamente agradecidos con ustedes, amigos, amigas, pues por esa paciencia que han tenido. Siempre con la humildad del caso. Y también la invitación, ¿verdad? Ya para finalizar, pues para que ustedes también puedan, amigos, amigas, colaborar con la ermita de Barbarroja, ¿verdad? Si está en su corazón, pues poder comprar una lista, cómprenla. Es para una buena causa. Es para una buena causa que va a servir, que va a beneficiar. Siempre con el debido respeto, siempre pues con la agradecidos con cada uno de ustedes, definitivamente. Por todo, muchas bendiciones a los amigos, amigas que están cumpliendo año este día, pues muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en sus vidas y sobre todo que los llene de salud. Gracias a todos, siempre rezando por nuestros enfermos, por nuestras enfermas, para que Dios haga el milagro en sus vidas. Confiemos, Dios ha restaurado salud, ha restaurado vidas. Tenemos ejemplos ahí que yo les podría mencionar, ¿verdad? De cómo Dios es un Dios de milagro. Así que ánimo, mi gente enferma, mi gente que está padeciendo de un problema, confiemos en Dios. Nuestras oraciones, nuestras buenas vibras para ustedes. Y cuídense mucho. Siempre es un enorme placer llevar estos pequeños en vivos a nuestra comunidad, a nuestra gente que nos ven. Y sobre todo, tolerancia. Practiquemos la tolerancia. Practiquemos la solidaridad. Practiquemos el amor, la paz, la tranquilidad, la paciencia. Porque de esa manera pues vamos a ser seres humanos más sensibles, vamos a ser seres humanos más tranquilos. Así que muchas bendiciones, como siempre los quiero mucho, abrazos, besos para ustedes, amigos, en el amor de Dios. Cuídense mucho, desde la Plaza San Francisco, en el corazón de San Francisco Gotera, en la capital de la semita, siempre un verdadero placer. ¿Qué culpa tengo yo? Como dice el embajador, ¿qué culpa tengo yo? Blah, 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 blah.